Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Un gusto verles otra vez en esta nueva sesión. Buenas noches, bienvenidos y mucho gusto. Tenemos un mensaje acá, dice que... pero... No hemos tocado... Yo tampoco veo la configuración de esto. Pero... Voy a revisar algo. Pues fíjese que yo en estas configuraciones no he hecho tal configuración de que no puedan abrir su micrófono, porque de hecho algunos pueden activar su micrófono. Entonces, sí, a lo mejor. Ha de haber sido el momento de conectarse, quizás. Probablemente, porque sí, yo esa, bueno, es más, esas configuraciones hasta ya me dan la cuenta configurada. Yo ni siquiera tengo que hacer mayor cosa. Entonces, ajá, sí, una buena recomendación de Ricardo, que pruebe. Porque, claro, no tenemos esa configuración así, ¿verdad? Entonces, espero que el compañero pueda resolver, porque sí, es incómodo, ¿verdad? Querer hablar y no poder activar. Voy a continuar, compañero, y pues ahí cualquier cosa igual me escribe. Gracias, licenciada. Ya me puedo activar el micrófono. Gracias. Excelente, Marlon. Muy bien. Entonces, nuestra sesión de hoy se trata de la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. A esta altura, nosotros ya sabemos que cada celda tiene su nombre. Y ya lo hemos visto bastante, que en cada rectángulo, en cada celda que nos situemos, en el cuadro de nombres aparecerá el nombre de la celda. De manera predeterminada nos va a aparecer A1. Ese ya es un nombre de celda. B1, C2, D7, H5, L8. Esos son nombres de celdas. Podemos hacer que esas celdas no se llamen así. Incluso podemos nombrar no solo a las celdas, sino que también hayan rangos de celdas con un nombre definido.
Entonces, si utiliza nombres, sus fórmulas serán mucho más fáciles de entender y mantener. Puede definir un nombre para un rango de celdas, una función, una constante o una tabla. Con gusto, Marlon. Una vez que haya adoptado la práctica de utilizar nombres en su libro, podrá actualizar, auditar y administrar esos nombres con facilidad. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad de asignar nombres a celdas y a rangos? Para facilitar y relacionar el contenido que tienen estas, las celdas y los rangos. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Decir, por ejemplo, A1 más B1, que decir, por ejemplo, sueldo más bono. Entonces, claro que va a ser más fácil asignar un nombre a una celda o a un rango. Para asignar el nombre a una celda, uno selecciona una celda. Dos, en el cuadro nombre, escriba un nombre. En este cuadro de nombre de esta imagen dice A1. Pero si nosotros queremos que tenga otro nombre, se lo escribimos aquí encima de A1 y le escribimos el nombre que deseamos asignar. Y se presiona entrar. Para hacer referencia a este valor en otra tabla, escriba el signo igual y el nombre y después seleccione entrar. Definir los nombres de un rango seleccionado. Si queremos asignar nombre a un rango, uno seleccione el rango al que quiera asignar un nombre, incluidas las etiquetas de filas o columnas. Dos, seleccione fórmulas. En esa pestaña es donde vamos a ir a encontrar. Uy, lo siento. Ah, es que aquí están escribiendo en el grupo. Ajá, ok, va, perfecto. Lo vamos a cerrar para que no nos distraiga. Entonces, en la pestaña fórmulas, encontramos que también de esta manera se pueden crear nombres de rangos, crear a partir de la selección. Número 3, en el cuadro de diálogo, crear nombres a partir de la selección. Perdón. Perdón. Designe la ubicación que contiene los rótulos al activar la casilla, fila superior, columna izquierda, fila inferior o columna derecha. Eso lo vamos a ver en ese cuadro de diálogo. Y luego selecciona aceptar. Excel nombra las celdas a partir de las etiquetas del rango que haya designado. Es decir, que si tenemos un rango de datos, puede ser que nosotros asignemos el nombre de los encabezados de columna, de los nombres que están representando esos datos y están ubicados en una columna a la izquierda, en una fila inferior o una columna a la derecha. Ya lo veremos mejor. Usa el cuadro de diálogo administrador de nombres para trabajar con todos los nombres definidos y los nombres de tabla de un libro. Por ejemplo, es posible que desee buscar nombres con errores, confirmar el valor y la referencia de un nombre, ver o editar comentarios descriptivos o determinar el ámbito. También puede ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. Para abrir el cuadro de diálogo administrador de nombres,
en la pestaña Fórmulas del grupo Nombres definidos, haga clic en Administrador de nombres. Y lo vemos así. Este es el cuadro de diálogo Administrador de nombres, en el que desde este cuadro de diálogo podemos crear nuevos nombres, podemos modificar nombres y eliminar nombres. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen hay nombres asignados en una determinada hoja de cálculo. Hay una celda, o más bien es un rango de celdas que se llama importe. ¿Y qué valores tiene? Todos estos que están entre comillas, 3, 1, 2, 6, 5, 40. Se refiere a una tabla que se llama Table 5. En el ámbito, ese nombre se va a poder trabajar en todo el libro de trabajo. Este nombre de importe se va a poder usar en todo el libro. Hay otro nombre que se llama área de extracción con guiones bajos. Importante, Excel asigna nombres automáticamente y si hay espacios en blanco, Excel le asigna guiones bajos porque un nombre no puede llevar espacios en blanco. Entonces acá dice que, por ejemplo, para este nombre aquí hay un valor de error, hay un valor de referencia. ¿Y a quién está haciendo referencia? A una hoja. ¿Y en qué ámbito se va a manejar en la hoja? Ya no es en el libro completo, sino en una sola hoja, que en este ejemplo se llama hoja 1. Y así sucesivamente podemos tener nombres, este se llama ganancias, el valor que tiene ese rango, ¿cuál es el rango de celdas al que se refiere? El de la hoja 1, desde la celda B2 a la celda B5, eso se llama ganancias. Y ese nombre se puede utilizar en todo el libro de trabajo. Y luego tenemos cantidad y tabla 5, los valores asignados, las referencias a las que hace ese nombre, y el ámbito donde se trabaja, o el libro o es hoja. Y ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la plantilla disponible que se llama Administrador de nombres. Este ejemplo muestra una planilla con 7 empleados, con su sueldo base y los descuentos básicos. Entonces, acá puedo ver que esta plantilla, por ejemplo, estoy ubicada en la celda C12 y me dice que la suma es igual a sueldo base. Es decir, ya no decimos suma y el rango es de C5 a C11, que usualmente eso es lo que sumamos, rangos denominados de esa manera. De C5 a C11. Entonces, puedo entender que este rango de celdas se llama sueldo base. Y vea, aquí estoy ubicada, aquí en este cuadro de nombre yo puedo ver en la celda donde estoy ubicada, que es la C12. Pero si selecciono este rango, vea que este rango que se ha seleccionado tiene un nombre que se llama sueldo-base. Porque recuerde que los nombres no pueden llevar espacios en blanco. Entonces Excel lo sustituye por un guión bajo. Entonces ese rango se llama sueldo-base. Puedo desplegar este cuadro de nombres y descubrir los nombres que ya están asignados en esta plantilla. Aquí hay un nombre. Vamos a ver qué pasa si presiono en empleados. Este rango de B5 a B11 se llama empleados. Entonces hay dos nombres. Si voy a la pestaña fórmulas, administrador de nombres,
Aquí hay nombres asignados en este archivo. Dice que hay un nombre, hay una celda que se llama AFP, cuyo valor es 0.0625 y se refiere a una constante. Y ese nombre se puede manejar en todo el libro. Es decir, este nombre AFP no solo puedo utilizarlo en esta hoja que se llama cuadro de nombres, sino que si hay muchas hojas acá, ese mismo nombre también se puede usar porque dice que se puede manejar en el ámbito de todo el libro. Ya vimos que hay un nombre que se llama empleados cuyo valor son de empleado 1 a empleado 7. Vamos a ver. Ese es el valor que tiene. Se refiere, este es el rango de celdas, de B5 a B11, ya lo comprobamos, ese rango se llama empleado. Hay otro nombre que se llama IS, cuyo valor es 0.0325, se refiere a una constante y se puede utilizar en todo el libro. Renta de la misma manera y sueldo base de la misma manera. Nombre sueldo base, valores asignados al sueldo base y se refiere a la hoja, cuadro de nombre, rango de C5 a C11 en el libro. Entonces, no es igual, ¿verdad? Que yo diga, vamos a calcular el IS de este empleado, hago clic en la celda, multiplicado por IS. Entonces, eso es mucho más fácil. Y mire que aquí está el nombre disponible, porque ya está asignado en la plantilla. Claro, si no hay nombres asignados, acuérdense que no podemos multiplicar números con letras, con texto. Eso no se puede hacer, eso nos va a dar un error. De hecho, en una de las clases anteriores nos dio un error, precisamente porque tratábamos de multiplicar un número con un texto. Esto es un número con un texto, pero es un nombre asignado. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Venir a decir, ay, ¿en qué celda está? Aquí porque son pocos datos. No nos perdemos. Pero imagínese usted en el montón de datos que tenga, en muchísimos datos que tenga, y decimos, bueno, mejor nombremos las celdas porque yo que me voy a andar acordando en qué celda está ese valor. Imagínese que esté hasta allá, por la columna sexta Z, y allá por la fila 10,000. ¿Verdad? Híjole, ¿verdad? Andar buscando y tratar de localizar un determinado valor. Entonces, por eso, ok, vamos a calcular la renta de este empleado, este es el sueldo, y lo multiplicamos porque yo ya sé que la celda se llama renta. Entonces, simplemente escribimos el nombre y ya automáticamente tenemos el cálculo mucho más fácil, más comprensible. Voy a eliminar los nombres para que los hagamos nosotros. Me voy a ir a administrador de nombres. Voy a seleccionar todos los nombres y los voy a eliminar. Confirma que desea eliminar los nombres seleccionados. Aceptar. Entonces voy a cerrar. Ahora ya no hay nombres. Entonces ocurre esto. Como ya no, aquí, fíjese que en la barra de fórmulas estoy ubicada en D5 y en la barra de fórmulas dice igual a C5 por IS. Entonces eso es un error, porque como ya no hay nombres y si me vengo al cuadro de nombres, aquí no hay nombres asignados. Entonces yo puedo seleccionar y decir, vaya, vamos a seleccionar la celda J5. Y aquí podemos escribir J4, perdón. Y en lugar de que diga J4, escribo que esa celda se va a llamar IS. Presiono Enter. Y ahora ya funcionó, ya se recuperó el nombre. Y puedo darme cuenta en el cuadro de nombres que ya el nombre está asignado. Si yo no sé, estoy en otra celda bien disparada, estoy en una celda lejana. Y vengo al cuadro de nombres y escojo IS, me ubica y me lleva a esa celda que se llama IS. Lo mismo voy a hacer con el valor de la renta. Ese valor está en J5. Entonces, en lugar de que aquí diga J5, le vamos a escribir
que esa celda se va a llamar renta. Y ya hemos recuperado los nombres, o más bien las fórmulas. A esta celda le vamos a llamar AFP. A la J6 la vamos a escribir en el cuadro de nombre AFP. Y aquí solo lo venimos a utilizar. Entonces aquí igual, clic en la celda del sueldo base multiplicado por AFP. Y ahí, ¿cómo me doy cuenta también? Aparece aquí una pequeña ayuda. Yo puedo o solo presionar Enter o presionar doble clic y darle entrada a la fórmula. De esta manera es como mucho más fácil. Aquí solamente puedo arrastrar, ¿verdad? Ya que sé que son constantes. Y ahí ya tenemos, miren, no cambia. Vaya viendo la barra de fórmula. Por supuesto que va a ir cambiando la fila C7, pero vean, se mantiene IS. Las celdas de los sueldos cambian, pero no el nombre, porque ya tiene asignado un nombre. Aquí tenemos un error. Podemos asignarle ese nombre, ¿verdad?, de sueldo base, pero mire lo que pasa si, por ejemplo, selecciono desde el título, desde el encabezado. He seleccionado desde C4 hasta C11. Ya sabemos que podemos escribir aquí el nombre de los rangos. Pero la otra es que nos vengamos acá, siempre en pestaña fórmulas, aquí en nombres definidos, y le seleccionemos esta que dice crear desde la selección. Entonces, cuando presionamos esa opción, crear nombres a partir de la selección, aquí le seleccionamos crear nombres a partir de los valores de la fila superior, columna izquierda, fila inferior, columna derecha. En este caso, quiero que ese rango se llame como se llama su título, como se llama encabezado. Entonces, le dejo activada la casilla, fila superior. Si presiono aceptar, vea que aquí ya se recuperó el valor. Y vengo y digo, aquí está, yo no lo escribí. Yo no escribí sueldo guión bajo base, sino que simplemente este nombre lo creé a partir de esta opción, seleccionando, crear desde la selección y decirle que yo quería que se llamara como se llama su encabezado. Entonces, esa es otra manera de cómo podemos asignar nombres a rangos o a celdas. Este tema lo va a ver un poco más ampliado cuando usted se encuentre en el nivel avanzado. Cuando usted se encuentre utilizando otras funciones de nivel avanzado, va a utilizar mucho el administrador de nombres. Veamos, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos, voy a pasar unos ejemplos que tengo acá en esa hoja. Digamos que ustedes tienen, voy a pasar unos valores que tengo por aquí. Para seguir practicando lo de los nombres, voy a crear una hoja nueva. En este más se me ha creado una hoja nueva. Y voy a pegar esos valores que tengo ahí por otro lado. Voy a ajustar aquí en inicio, formato, autoajustar ancho de columna. Le voy a dar un poco de más zoom para que lo pueda ver mejor. Por ejemplo, tenemos esos datos de productos, categorías, precio, cantidad. Y aquí necesitamos un total. Ya sabemos que este total va a ser la multiplicación del precio por la cantidad. Y vamos a decir que eso está bien sencillo, porque simplemente decimos igual a esta celda por esta celda. Pues aquí no hay mayor problema, ¿verdad? Y tenemos una multiplicación normal, que nosotros ya sabemos que esa es la multiplicación básica.
Pero si nosotros quisiéramos asignar, ok, lo voy a dejar así con intención. Si nosotros quisiéramos nombrar este rango de precios, selecciono el rango y le escribo aquí precio. Ese es el nombre que quiero que tenga, precio. Voy a ir a la pestaña fórmulas para hacerlo de una manera diferente, de que otra forma podemos crear nombres. Aquí donde dice asignar nombre, dice definir nombre. Entonces, le voy a poner nombre a la otra, le voy a poner que el nombre del otro rango se va a llamar cantidad. ¿Dónde quiero usarlo? Le voy a poner, o más bien le voy a seleccionar, que no sea en el ámbito del libro, que sea solo en su ámbito, que solo se pueda usar en la hoja 2. Eso es nomás por hacer algo diferente. Se refiere a, aquí dice que la referencia es igual a la hoja 2 de 3, pero no. Le vamos a borrar eso y voy a venir a seleccionar que yo quiero que cantidad se llame todo el rango. Y ya cambié la referencia. Voy a presionar aceptar. Ahora me puedo, al parecer no ha pasado nada, ¿verdad? No se vio como que algo pasara. Si despliego aquí los cuadros de nombres, yo veo la lista de nombres que se están manejando. AFP, si selecciono AFP, mire que se me regresa la celda que se llama AFP. IS, la localiza. Precio. Yo selecciono precio y me selecciona el rango que tiene ese nombre. Renta. Allí se va a la celda que se llama renta. Sueldo base. Se va al rango que se llama sueldo base. Vean que aquí no aparece cantidad. Voy a ir, no aparece cantidad. ¿Por qué? La configuré diferente, ¿verdad? Voy a ir aquí a administrador de nombres. Administrador de nombres. Y aquí puedo darme cuenta de los nombres que se están utilizando. AFP, su valor, cuál es la referencia de celda y se maneja en libro. Cantidad, se maneja solo en hoja 2. Y precio y todas se manejan en el libro. ¿Qué sucedería si yo vengo aquí a hoja 2. En hoja 2, solo para comprobar, voy a hacer un igual a FP. Ahí está. Se puede usar el nombre de AFP en todas las hojas que estén disponibles. Me voy a ir a cuadro de nombre y voy a escribir aquí igual cantidad. Y no me aparece. Eso de cantidad punto recibida, eso es otra cosa. Eso es una función. Pero yo asigné un nombre que se llama cantidad, pero lo asigné solamente para usarlo en hoja 2. Por eso es que en otra hoja no me aparece el nombre cantidad. Si yo me vengo a la hoja 2 y escribo igual cantidad, aquí sí aparece. Porque se configuró de que solo se utilizara en esta hoja. Entonces aquí puedo escribir igual a precio. Vea que no es necesario que yo escriba todo porque ya me da la sugerencia. Precio. Y ya me lo selecciono por cantidad. Doble clic. Yo no termino de escribir, simplemente hago doble clic y ya me identifica los rangos que tienen ese nombre. Entonces si yo ya hago la fórmula, automáticamente vea que esto ha ocurrido un desbordamiento. En algunas ocasiones eso es un error, pero en este caso así lo necesitamos, porque ese era el comportamiento que queríamos que tuviera. Entonces vean que solo lo hice una vez y me lo rellenó para todos, ¿verdad? Aquí está. Ese es otro ejemplo de asignación de nombres.
Vamos a ver si tengo otro ejemplo. Aquí creo que ya lo mismo puede pasar. Me voy a traer otros datos que tengo para que igual vayamos haciendo la práctica. Y voy a hacer otra hoja y aquí voy a copiar esos datos. Voy aquí a inicio, formato, autoajustar ancho de columna. Esto nomás es para cuestión de formato tal como lo dice, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero el sueldo total, vamos a hacer la suma de salario más bono. Igual aquí podemos hacer fácil una suma. E2 más F2. Pero yo puedo asignar. Vamos a ver aquí en fórmulas. Voy a ir a administrador de nombres y lo voy a hacer ahora desde acá. Nuevo. Y me parece lo mismo. Ya no se va a llamar sueldo total. Fíjense que en estas ocasiones, como ya utilizamos esta, quiero mostrarle otra manera porque esta ya la hicimos. Entonces, tiene usted como diferentes maneras de hacerlo. Cuando ustedes tienen que asignar, por ejemplo, vea, yo quiero que todos estos rangos, este se llame apellido, este se llame nombre, este se llame puesto de trabajo. Entonces, no voy a ir uno por uno, ¿verdad? Que este se llame ID de empleado, salario, bono, sueldo. Entonces, no vamos a ir uno por uno, ¿verdad? Entonces, aquí viene la ventaja de que cuando usted quiere asignar nombres de rangos y hacer varios de una sola vez, digamos que aquí, en este ejemplo, quiero hacer todo. Quiero que los rangos tengan el encabezado. Entonces, selecciono todo el rango de datos. Y aquí viene la ventaja de venirse a crear desde la selección. Entonces, la pregunta es, ¿crear nombres a partir de los valores de? En algunas ocasiones pueda que sea columna izquierda, pero en este ejemplo no necesitamos. Pero se lo voy a dejar para que veamos el comportamiento. ¿Qué va a suceder? ¿Qué nombres me va a crear si yo le dejo las dos casillas activas? Me va a crear apellido, nombre, puesto, ID, salario, bono, sueldo, y me va a representar todos estos rangos verticales. Y si yo le dejo columna izquierda, me va a representar para Barney, perdón si no lo digo bien, pero ahí digamos que así se dice. Para Barney me va a aplicar o me va a mostrar todos los datos de ese apellido. Para Benítez me va a mostrar, o sea, le va a asignar al nombre Benítez, le va a asignar todos sus datos que están a la derecha. Para Blite o Blail, ¿cómo sería? Para Castro le va a asignar todos los datos que tiene, porque esta es la columna izquierda que va a tomar. Lo voy a hacer nomás para hacer el ejemplo y para que usted lo vea. Voy a presionar aceptar. Y como les digo, aparentemente no pasa nada. Aparentemente no sucede nada. Si vengo a revisar el cuadro de nombres, mire todos los nombres que ha creado. Y si yo, por ejemplo, hago clic en apellido, mire lo que me mostró en apellido. Todo eso me ha seleccionado como apellido. Y mire lo que, si yo selecciono este apellido, todo este rango tiene ese nombre. Benítez. Mire, selecciona los datos que pertenecen a Benítez. Bono. Bono, mire, a esta columna o a ese rango de datos le asignó bono, que es el correspondiente, porque así se lo elegimos, que tome los nombres, ¿verdad? Si yo voy al administrador de nombres, mire
todos los nombres que están, ¿verdad? Recuerde que esto nomás lo estoy haciendo por puro ejemplo, para que usted se dé cuenta. Si yo, por ejemplo, vengo a Castro, Castro. El nombre es Castro. ¿Y cuáles son los valores asignados? Los que pertenecen a Castro, que su nombre es Alicia, que su puesto de trabajo es director de administración de registros. Esta es la referencia, el rango de datos que tiene el nombre de Castro, y todos están manejados en el ámbito libro. Entonces, si yo selecciono este rango, mire, bueno, no nos aparece acá, vamos a ver, aquí sí me suena que este apellido me parece que no lo asignó bien. Yo no quería que lo asignara así, pero ¿por qué hizo eso? Porque le dejé las dos casillas activas. En algún momento, muy probablemente, usted lo vaya a necesitar. Puede que sea raro asignar nombres así, pero algunas veces funciona y algunas veces se necesita. Entonces, ¿qué podría hacer? Quizás a este rango, como no me lo nombró como apellido, pues yo simplemente no le puedo llamar igual. Le tengo que decir apellido con apellido 1, apellido 2, qué sé yo. O apellidos, ¿verdad? Le puedo decir apellidos, porque no pueden haber nombres iguales. Apellidos. Me lo asigno. Entonces, si yo selecciono apellido, es todo este rango. Y apellidos, solamente es este. Si yo selecciono este rango, vea que se llama nombre, justo como yo quería que se llamara. Entonces, en sueldo total, nosotros podemos hacer. Ya no escribir, ¿verdad? E2 más F2, sino que, ¿cómo se llama? Salario más bono. Uy, ahí no lo hice bien, aquí me faltó. Solo quiero hacer una prueba. Ok, ahí está. Lo voy a volver a hacer porque quiero que vea la diferencia. Yo le dije que aquí había ocurrido un desbordamiento. ¿Y cómo sé yo si es un desbordamiento o es una fórmula evaluada matricialmente? Si ustedes se fijan, yo lo hice, la fórmula únicamente la hice en esta celda. Y vea aquí la fórmula sencilla, usted la puede ver. Si yo bajo por la otra celda, ¿qué nota? ¿Qué puede notar? Y sigo bajando. Es la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre la primera vez que la hice y las otras? Como que aparecen. ¿Sí? ¿Qué notan? Que no se pueden editar porque están bloqueadas la barra de edición de exacto, celda. Exacto. Está y más tenue, ¿verdad? Aquí está más negrito y en las otras está más tenue. Entonces ha ocurrido un desbordamiento que, como les digo, en algunas ocasiones puede ser un error. Pero en otras ocasiones ese desbordamiento no puede funcionar. Y este es un ejemplo de que no nos genera un problema de que sea un desbordamiento. Porque simplemente yo a esta fórmula la escribí y presioné Enter. Quiero que vea la diferencia cuando yo hago eso acá. Voy a editar, voy a escribirla, salario más bono. Y voy a presionar no solo Enter. Voy a presionar Control Shift Enter. Uy, aquí ya no me salió. Lo hice la primera vez. Pero cuando usted hace eso, mire la diferencia que tenemos acá. Aquí se nos encierra entre llaves. Eso indica que esa fórmula está evaluada matricialmente. Vamos a ver qué sucede. Eso es lo que pasa. Cuando yo hago una fórmula evaluada matricialmente, me asigna estos
estas llaves y el valor me lo deja congelado y ya se fijó usted. Pero no era esa la idea porque al principio, vamos a ver, voy a agarrar. Salario. Y solo nos funcionó la primera vez. Aquí ya sabemos qué es lo que va a pasar. Yo solo presioné un enter y hubo un desbordamiento. Entonces, pues igual no hay problema con eso. Ahora lo voy a volver a hacer. Entonces, cuando lo hago de la otra manera, aquí ya no me lo hizo. Me congela. Esa llave lo que hacen es congelarme ese valor. Entonces, yo ya no puedo utilizar, digamos, aquí me está utilizando la misma fórmula, pero me está dejando el mismo valor del principio. Entonces, puede ser que no convenga, en este ejemplo, utilizar fórmulas matriciales, que igual no es que sea un contenido, aquí yo me estoy como adelantando mucho a eso, pero quería también que lo viera y tuviera una forma diferente de evaluar las fórmulas, ¿verdad? Algunas veces se utiliza la combinación de Control Shift Enter para evaluar resultados de una forma. Entonces pueden ver un poco la ventaja de utilizar los nombres. A ver, estoy allí con empleados. Esto sería básicamente, vamos a repasar la pestaña fórmulas, categoría nombres definidos, administrador de nombres, aquí usted puede darse cuenta de los nombres que tienen las celdas con todos sus datos correspondientes, puede modificar los nombres, eliminar los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a escribir aquí, me voy a venir aquí para el último y voy a escribir aquí igual Cani. Porque se acuerdan que se crearon los nombres de los apellidos. ¿Y qué sucede si yo hago eso? Igual a Cani, me selecciona el rango que se llama Cani y mire lo que hace. Me muestra los datos de ese empleado. Y yo le pongo igual a esto. Vamos a ver. Ajá. Yo no puedo utilizar una referencia normal cuando ya algo tiene nombre. Mire, yo le puse a 2. Solo me devolvió el valor de a 2. Y si yo escribo el nombre Benítez, enter. Y allí tengo los datos de Benítez. Asignar nombre también, ya vimos definir nombre, aplicar nombre es simplemente, ok, aplíqueme este nombre, Da Silva, por ejemplo. Ahí está, ahí está. Esta celda. Vamos a ver en aplicar nombre. Esto simplemente, si yo selecciono omitir tipo de referencia, usar nombres de filas y columnas, por ejemplo, este que dice Domínguez. Me está seleccionando como varios a la vez. Entonces aquí me ocurre un problema. Ajá. Me ocurre un desbordamiento. Ese de aplicar nombres, ¿podrían ustedes como insertarlo cuando estén, por ejemplo, utilizando una fórmula? También aquí dice utilizar en fórmula, ¿verdad? Utilizar en fórmula. Y vea lo que sucede si hacemos clic en esa opción. Ya vimos el de crear de la selección. Y esto prácticamente sería la utilidad que usted puede sacarle a los nombres definidos. Quiero hacer algunos ejemplos más. No sé si estamos claros con el tema porque básicamente ese sería el desarrollo de ese contenido. Entonces, no sé si tienen ustedes algún aporte. Comentario, duda,
¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Voy a pasarme a, digamos, a unas acciones extra. Porque este tema, simplemente para aprender un poco mejor los temas, usted los tiene que practicar. No hay mayor aprendizaje que la experiencia y la práctica. Entonces, cuando ya uno ha comprendido, simplemente lo lleva a la práctica y en la práctica lo aprende mejor y lo aprende más. Ahora quiero hacer unas acciones extra, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a quedar en esta hoja que tiene datos de empleados. Y digamos, ustedes tienen, intencionalmente voy a duplicar esto. Voy a darle control C y voy a darle aquí control V y ya tengo duplicados esos valores para, porque quiero hacerlo con intención, como para que parezca que tenemos muchos empleados aquí. Entonces, si se fijan ustedes, estos encabezados, a medida nos vamos desplazando hacia abajo, ya no sabemos qué es esto porque ya perdimos. ¿Cómo es que se llamaba esta columna? No nos acordamos. Y andamos tan abajo que tener que ir hasta arriba como para saber, ¿y estos números qué son? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Entonces, lo que hacemos es que me voy a ubicar abajo del título como para fijar la fila de arriba. Voy a activar la pestaña vista. Esta acción que dice inmovilizar paneles. Voy a ver, voy a probar esta. Inmovilizar primera columna o más bien quiero que vea lo que pasa. Si yo me desplazo hacia abajo, bah, ahí lo pierdo. Le voy a poner inmovilizar, voy a ponerle inmovilizar, inmovilizar paneles. Yo me ubico en la fila siguiente y la fila de arriba es la que quiero fijar. Entonces, en inmovilizar, ahorita dice movilizar porque ya se lo apliqué, ¿verdad? Pero en inmovilizar paneles, me voy hacia abajo y yo puedo andar tan abajo, bien abajo, allá por los registros, 1000, 2000. Y no pierdo la representación del dato. Siempre estoy viendo que este es el puesto de trabajo, este es el ID del empleado, este es el salario, este es el bono. Y yo ya no me pierdo qué son estos números porque ya esto ya no se oculta. Y vea, aquí podemos apreciar que de la fila 1 pareciera que se salta la fila 17, pero es porque la ha dejado fija. Entonces, en algunas ocasiones es muy útil esa función de inmovilizar. Aquí tengo la otra cosa que quería, ok, ya esto ya lo hicimos. En algunas ocasiones también queremos que, por ejemplo, a ver, voy a hacer aquí otra hoja. Hago clic en este más y tengo una hoja nueva porque quiero hacer lo siguiente. Le voy a dar más, nomás para que ustedes lo puedan ver un poco mejor. En algunas ocasiones tenemos archivos de texto y se los voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a ver el archivo que tengo como ejemplo. Algunas veces nos envían bases de datos que no están en Excel. A veces son archivos de texto y le voy a compartir una pequeña vista acá. Esto. Y voy a poner esto aquí.
solo les voy a poner una imagen. En algunas ocasiones nos comparten bases de datos y quieren que las convirtamos a Excel, por supuesto. Entonces, esto es una base de datos, pero está como formato de archivo de texto, como un formato de texto. Solo aquí quizás se entiende, ¿verdad? El estatus, el cliente, número, cotización, orden, proyecto, fábrica, precio de venta, costo. Y aquí está como los datos correspondientes a esas columnas, ¿verdad? Entonces, como ese archivo es de texto, voy a quitar la imagen porque solo quería que viera cómo es que estaba originalmente esa base de datos y de pronto nos piden trabajar en Excel, pero es un archivo de texto. En la pestaña Datos, en esta opción que dice Obtener datos, o simplemente se puede venir acá también, de texto CSV. Aquí están los diferentes formatos de cómo usted puede tener una base de datos. En este ejemplo, lo voy a hacer de un archivo y voy a seleccionar de texto CSV. A veces estos procesos no son ni por los equipos ni nada, sino que simplemente son un poco tardados. Entonces, busco, por ejemplo, ese archivo, a dónde está guardado. Quiero ver si lo tengo guardado acá. Control de empresas. Cuando selecciono el archivo de texto, aparece el cuadro de diálogo. Y ya le digo, este es un proceso que no depende del equipo, no es que, sino que simplemente está haciendo una obtención de datos externa y hace que este proceso sea un poquito, o sea, ni se tarda tanto, pues, pero un poquito, no es tan inmediato. Aquí está el nombre del archivo que estamos convirtiendo, que se llama controldeempresas.txt. Y aquí pues no vamos a mover nada. Ya vea que ya no está como en la imagen, ¿verdad? Que no estaban definidas las columnas. Ahora sí ya están definidas. Y vamos a seleccionar aquí en la opción de aquí abajo, esta opción que dice cargar en. Y aquí dice seleccione cómo desea ver estos datos en el libro. No le movemos, lo queremos ver como tabla. Y puede ser donde desea situar los datos. En una hoja de cálculo existente o en una hoja de cálculo nueva. Pues ahí como lo queramos, ¿verdad? Como se necesite en ese momento. En este ejemplo voy a seleccionar hoja de cálculo existente. Entonces me dice, ok, ¿a dónde? En A1, sí, en A1. Vean que ahí se ilumina la celda donde va a caer esos datos, donde van a, donde está el destino de los datos. Presiono aceptar. Y esto pues ya nos aparece que dice que es consultas y conexiones. Y acá dice se cargaron 60 filas. Entonces esa es la manera como podemos obtener datos cuando tengamos ese tipo de como ese tipo de archivos si queramos traerlos a Excel. Ese es obtener datos. Vamos a ver, luego tenía el otro tema que son los mini gráficos. Para los mini gráficos voy a agarrar un ejemplo. Me voy a hacer otra hoja y me voy a traer, voy a cerrar este panel para que no nos quite espacio. Me voy a traer otros datos aquí, por ejemplo. Y voy a pegarlos.
Siempre hago esto de formato autoajustar ancho de columna. Si es que lo quiero así, si no, pues simplemente, o sí, mejor que se ajuste. Autoajustar ancho de columna. Aquí en azul. ¿Cómo utilizar los mini gráficos? Yo quisiera saber el comportamiento de la venta 1 y la venta 2. Entonces, en insertar está el grupo mini gráficos. Y aquí seleccionamos, puedes seleccionar cualquiera de estas, pero por ejemplo, voy a seleccionar mini gráfico de líneas. Y el cuadro de diálogo de crear mini gráficos dice, elija los datos para el grupo de mini gráficos. ¿Cuál es el rango de datos? Quiero estas dos celdas, solo la venta 1 y la venta 2. Elija la ubicación donde se colocarán los mini gráficos, en F2. Como allí me quedé, esa me muestra. Entonces le voy a dejar que allí quiero el mini gráfico, en F2. Aceptar. Y ahí está el mini gráfico y solo puedo arrastrar. Y de una manera rápida, puedo ver el comportamiento de la venta 1 y 2. Incluso puedo activar aquí donde dice en el grupo de mostrar primer punto, último punto, como para verlo un poco mejor, que tenga mayor estilo. Y aquí están los estilos, que son otros que se pueden aplicar también. Entonces, ahí también les he mostrado cómo puede trabajar usted con mini gráficos, ¿verdad? Y ver así un análisis rápido y corto de cómo se podría comportar un determinado, cualquier comparación, cualquier análisis que ustedes quieran hacer. Entonces, ese es el tema de los mini gráficos. Y luego tenía también copiar formato. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos como varios formatos. Digamos que este formato, vamos a ver, el de la hoja 5 a la hoja 2. Este encabezado está color naranja, letras blancas. Selecciono esas celdas, voy a esta herramienta de una brocha que se llama copiar formato y me voy a la hoja donde quiero aplicar ese formato. Vean que al puntero lo acompaña una brocha. Entonces selecciono el rango al que le quiero aplicar ese formato. Y allí pues ya nos ahorramos que estarle aplicando otra vez el color naranja, que estarle aplicando letra blanca. Entonces así es como podemos copiar formato. Esos son valores agregados que hemos visto este día. Entonces, espero haber cubierto el tema de la definición de los nombres con algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. Estamos nomás a segundos, así que ya casi terminamos. Ahora estuvieron así bastante calladitos. Espero haber sido clara. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Nos vemos mañana. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Si alguien, bueno. Yo, Carlos. Ajá, okay. Las clases la mandaron un link, pero en la plataforma no logro saber dónde es que la puedo descargar, por si la pueden mandar al grupo, porque veo que estuvo muy cargada de información y para repasar esta clase, nada más. Ah, esta clase estuvo cargada. Y yo como lo sentí bien calladito, dije yo, bueno, quizás estamos... Acuérdense que les he dicho que me pueden interrumpir, ¿verdad? No hay ningún problema. Cuando hay algo que en ese momento se perdió, usted me dice en el momentito, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que ahí en el enlace de YouTube que les comparten, alguien lo compartió, pero igual, se lo podemos compartir nuevamente. Ok, muchas gracias, licenciada. Excelente. Noche.
Un gusto. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.